días. Bueno, el día de hoy, de manera muy especial, vamos a cancelar un timbre postal por los 50 años del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas. Así vamos a comenzar la conferencia de hoy. También va a haber un acto en el Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana, recordando al general Lázaro Cárdenas, sin duda el mejor presidente de México del siglo XX. Y nos acompaña con este propósito el ingeniero Jorge Arganis y Eduardo Villegas, que es coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Entonces vamos a proceder a cancelar el timbre y luego, como todos los lunes, vamos a informar sobre quién es quién en los precios y te van a dar a conocer los videos y al final las preguntas y respuestas. Pues vamos. Muchas gracias. Pues vamos a informar sobre quién es quién en los precios. Y Ricardo Sheinfeld va a tomar la palabra. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de la gasolina regular? Arco tiene el precio más alto con el margen más alto en Magdalena, Sonora, 20 pesos con 79 centavos por litro precio al público con un margen de 4 pesos 25 centavos, mientras que Móvil en San Mateo Atenco, aquí en el estado de en el estado de México, 16 pesos con 13 centavos por litro, un margen de 16 centavos. Para la Premium Móvil Orsán del Norte en San Pedro Garza García, Nuevo León, con un precio al público de 20 pesos 99 centavos y un margen de 4 pesos 58 centavos, es el precio más alto con el margen más alto. Y Pemex, franquicia Pemex en Doctor Mora, Guanajuato, 17 pesos con 66 centavos por litro, 16 centavos de margen, es el más económico. Para el diésel, franquicia Pemex en Las Chuapas, Veracruz, con precio al público de 20 pesos 39 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 40 centavos, la opción más cara. Y la más barata en Alvarado, Veracruz, franquicia Pemex, 17 pesos por litro, 54 centavos de margen. Si vemos el corte de la semana en promedios por marca, las tres más económicas, Total, Orsan y G500, que es la más económica en esta semana que cerró, y Redco, la más cara, seguida de Arco
y Chevron. Si vemos también con corte al 16 de octubre, el barril de la mezcla mexicana, $37.90, el precio promedio del la premium, $19.23, del diésel, $19.26. Hace mucho tiempo que no veíamos que la premium superaba al diésel en promedios, un comportamiento interesante en esta semana, y $18.78 el promedio del combustible regular, de la gasolina regular. En acciones de verificación, una semana muy ajetreada, recibimos 232 quejas o denuncias a través de la app de Litro por Litro, las atendimos a través de 116 visitas o verificaciones, 5 gasolineras no se dejaron verificar, una en Pachuca de Soto Hidalgo, en la carretera Pachuca-Tampico, otra en Tamazunchales, San Luis Potosí, carretera México-Laredo, en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, autopista Monterrey-Reynosa, en Jalpan de Serra, Querétaro, carretera de Jalpan a Río Verde, y en Pinal de Amoles, Querétaro, en la carretera federal San Juan del Río, Xilitla. Estas 5 no se dejaron verificar, las tenemos ya apuntadas para verificativos especiales con la Fiscalía General de la República y con la Guardia Nacional. También hubo una que no se dejó colocar los sellos, esto fue en Silao, en Guanajuato, Servicio Ríos Salinas, para que lo tomen en cuenta todos los consumidores. Estas gasolineras obviamente esconden algo y lo podemos demostrar con las que visitamos esta semana. Esta semana hicimos operativo con Guardia Nacional y con la Fiscalía General de la República y encontramos pulsadores en una gasolinera de Nejapa Madero en el estado de Oaxaca, 8 bombas que se encontraban con estos alteradores. También hicimos lo mismo en Tuxtepec, Oaxaca, allí también las 10 bombas de la gasolinera tenían alteradores. También encontramos en Oaxaca, junto con la Fiscalía General de la República, varias bombas que tenían rastrillo, esta alteración en la tarjeta madre. Esto también fue en Tlajomulco, en el estado de Jalisco. Asimismo, en Puebla, Puebla, y en Coatlancingo, Puebla, también encontramos este rastrillo. Y lo volvimos a encontrar en Tlaxcala, pero este como alterador del pulsador. En general, del 11 al 15 de octubre estuvimos visitando muchas de estas gasolineras que no nos habían dejado entrar a realizar las verificaciones, y ahí está claramente el motivo por el que no nos dejaban entrar. Ahí estaba el gato encerrado, el rastrillo, el alterador del pulsador. Realizamos 116 visitas para ver la aplicación de la nueva NOM 005. 102 gasolineras ya habían actualizado sus bombas o las habían escalado, 4 estaban en proceso de hacerlo, por lo tanto estaban cerradas cambiando sus bombas, y 10 fueron clausuradas por la Profeco porque no cumplen con la nueva NOM. De acuerdo a la app de Litro por Litro, las más baratas para la regular, $15.99 móvil en Metepec, Estado de México, y $16.17 móvil en San Mateo Atenco, Estado de México. Las más caras, franquicia Pemex en Pénjamo, Guanajuato, $21.10, y BP, $20.77 en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Para la premium, las más baratas, $15.33 de Loki Gas en Durango, Durango, y $16.95 franquicia Pemex en Boca del Río, Veracruz. Las más caras, Shell en Pénjamo, Guanajuato. Ahora en Guanajuato andan volados con los precios, $22.69, y BP, $22.29 en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Para el diésel, la más barata, $16.61 franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y $16.79 en Puebla, Puebla de BP. Las más caras del diésel, $21.88 franquicia Pemex en Ahome, Sinaloa, y $21.09 en Guasave, Sinaloa. En Sinaloa se cargaron los precios, sobre todo en el diésel. Seguimos monitoreando también los servicios sanitarios, que estén limpios y que no cuesten.
en gas LP para tanques estacionarios. Gas Express Nieto tiene el precio más alto aquí, 12 pesos 52 centavos por litro en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, con un margen de 6 pesos 63 centavos Los Angelitos. Y la más económica, Gas Modelo, en Coroneo, Guanajuato, 8 pesos con 49 centavos por litro, un margen de 2 pesos con 48 centavos. Para cilindros, Gas Express Nieto, en Azcapotzalco, otra vez aquí en la Ciudad de México, 23 pesos con 3 centavos por kilo, nada más 11 pesos con 55 centavos de margen, comparado con 1 peso 98 centavos de margen de Gas Providencia, en San José Iturbide, Guanajuato, 15 pesos con 67 centavos. Estabilidad en los precios en general del gas LP. Realizamos 65 verificaciones a gaseras, salieron 9 con infracciones, 3 se negaron a ser verificadas. Prácticamente todas las básculas, los vehículos salieron bien. 10 de 58 instrumentos de medición fueron cerrados. Y también encontramos en Matamoros, Tamaulipas, Gases de Rodríguez del Noreste, en donde estaban dando 8% de menos en el gas LP, y fue clausurado esta gasera en Matamoros. Muchas gracias. Vamos a los videos. A un año del inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances al 19 de octubre de 2020. Esta obra es proyectada, planeada y dirigida por el Agrupamiento de Ingenieros Militares y está integrada actualmente por 24 frentes, en los cuales se trabaja de forma simultánea para avanzar en tiempo y forma en la construcción, entre los que destacan la Torre de Control de Tráfico Aéreo y Servicios de Extinción de Incendios, Terminal de Pasajeros, Pistas Norte, Central, Plataformas y Rodajes, Interconexión Vial Tramo Carretero Santa Lucía. La obra lleva un avance general del 40.01%. A la fecha, en este macroproyecto, se han construido más de 2 millones y medio de metros cuadrados, se han trasladado más de 3 millones de metros cúbicos de materiales pétreos y empleado más de 120.560 toneladas de acero, así como más de 1.100 unidades de maquinaria pesada y 1.200 vehículos. En este año, la instalación aeroportuaria ha generado 46.227 empleos civiles, en los que se destaca la contratación de ingenieros, arquitectos, topógrafos, contadores, abogados, operadores de maquinaria, albañiles, carpinteros, plomeros, herreros, hombres y mujeres que trabajan incansablemente, siendo este proyecto un detonador del desarrollo de México. A todos los mexicanos, tengan la certeza de que este proyecto de gran infraestructura nacional se concluirá conforme a lo programado. Faltan 518 días de construcción. Gobierno de México. ...18 de octubre, y los representantes de las compañías darán el reporte de supervisión al presidente de la República y al pueblo de México. Se llevó a cabo la visita del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a las instalaciones de la nueva refinería de Dos Bocas para la supervisión de los avances del proyecto. Al respecto, se informó del avance de la obra en un 24% de su totalidad. También se reportó sobre los trabajos concluidos en la fase 1 correspondiente a cimentaciones e ingeniería de detalle en las 17 plantas de proceso, tanques y esferas de almacenamiento, obras de servicio y obras externas. Se tienen concluidas las pilas para las cimentaciones profundas de las 9 plantas de proceso correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4, asignadas a la compañía ICA Fluor, y estas plantas ya iniciaron con el levantamiento de construcción de columnas, traves y racks. Los paquetes 2 y 3 continúan en su fase de pilotaje con un avance de 64% y 74% respectivamente, para un total de 7.003 pilas ejecutadas. En lo que corresponde al paquete 4, se avanza en los trabajos de fabricación de inclusiones de grava y concreto, con un avance del 52% y de un 49% en construcción de pilas.
En el área de almacenamiento del paquete 5, se han concluido las cimentaciones profundas de 36 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas. Se trabajan 6 en excavación, 3 en obra mecánica, 1 en proceso de relleno interior de anillo, 11 en el armado de acero y colocación de cimbra y 10 en la formación de capa de reparto. Se inicia la colocación de placa de fondo en los tanques TV90-210, TV90-211 y se continúa con la entrega de placa para los tanques esféricos. Respecto al paquete 6, se trabaja en el montaje de columnas de estructuras metálicas en edificios administrativos, así como en las instalaciones hidráulica, sanitaria y colocación de cubierta de los edificios satélite y de seguridad, continuando también con la siembra en losa de cimentación y vaciado de concreto en muros del edificio de cuarto de control. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 42.508 plantas de ornato y forestales en el vivero. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 9 de 157. En el tramo 1 avanzamos en la limitación del derecho de vía. Ya son 17.9 kilómetros. En el tramo 2, la producción de durmientes se elevó a 75.580 y genera 1.000 empleos directos. En el tramo 3, completamos el rescate de flora y fauna en 2 frentes. En el tramo 4, seguimos con los estudios iniciales de topografía, geofísica, geotecnia y cartografía. El Gobierno de México y la UNOPS firmaron un acuerdo con el fin de realizar licitaciones públicas eficientes y transparentes. La UNOPS ha acompañado 8 licitaciones y ha aportado recomendaciones a 11 bases de licitación. El flujo de trabajo es el siguiente. 1. Fonatur y la OGP realizan una investigación de mercado. UNOPS hace recomendaciones técnicas. 2. Fonatur y la OGP redactan las bases de licitación. La UNOPS revisa y emite recomendaciones. 3. Cuando los licitantes entregan su propuesta, se evalúa en paralelo por Fonatur, la OGP y UNOPS. 4. La OGP presenta los resultados a Fonatur para llegar a un acuerdo común. 5. La UNOPS evalúa el proceso de forma independiente. 6. El proyecto es revisado por un testigo social, designado por función pública. 7. Por último, se emite el fallo. Las licitaciones en que la UNOPS ha participado suman 75.445.807.435 pesos. Este proceso garantiza la transparencia, evita la corrupción y la práctica de favorecer a un recomendado. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Tren Interurbano México-Toluca. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha, 98.5%. Obras inducidas. Se concluyó el montaje de la torre de remate que permitirá la elevación de las líneas. Se inició con la perforación de la cimentación para el poste tronco cónico que posibilitará el desvío de los cables de alta tensión. Autosimbra 1. Se realizó el vaciado de concreto de la primera fase de tramo 31-32 de 55 metros, último claro de este viaducto. Apoyo Delta 21. Se concluyó con la colocación de los amortiguadores horizontales para absorber esfuerzos longitudinales de sismo y frenado en este apoyo. Terracerías 3. Se llevó a cabo el colado de la losa central entre muros prefabricados en el kilómetro 33. Tramo 2, 4.7 kilómetros. Avance a la fecha, 100%. Bitúnel. Para realizar los trabajos de excavación, se utilizaron 2 tuneladoras tipo TDM que trabajan con una rueda de corte y a su vez extraen el material por medio de un tornillo sin fin y bandas transportadoras. Vía catenaria y obra electromecánica, 57.8 kilómetros. Se realizan trabajos de colocación de accesorios en ménsulas y tendido de cable para catenaria. Se terminó el montaje del primer tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio del bitúnel. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Frente 17, Glorieta Vasco de Quiroga. Se realizó el montaje de 3 traves de concreto prefabricadas en este frente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Semana del 12 al 18 de octubre. En materia cultural, se recupera la ermita Vasco de Quiroga a cargo del INAH y el IMBAL. Este recinto del siglo XVI se acondicionará para ser un espacio que rescate la medicina tradicional. También se restaurarán sus jardines y el manantial de Santa Fe. En materia ambiental, el CONACYT, en colaboración con su Centro Público de Investigación, el Centro GEO, y con la participación de múltiples instituciones académicas y gubernamentales, han desarrollado una plataforma de análisis geoespacial y reservorio documental. La plataforma cuenta con más de 200 mapas que permiten localizar y visualizar elementos físicos y biológicos del Bosque de Chapultepec, como los distintos tipos de árboles, infraestructura y transporte, entre otros. Ingresa a chapultepec.centrogeo.org.mx. En materia de infraestructura, el 12 de octubre se lanzó la convocatoria interinstitucional para la creación del Jardín Temático Etnobotánico y Centro de Cultura Ambiental, dirigida a biólogos, urbanistas, arquitectos, diseñadores de paisaje, ingenieros ambientales, ecólogos, educadores ambientales y artistas plásticos. La convocatoria se puede consultar en sedema.cdmx.gob.mx. En conjunto, recuperaremos las partes olvidadas del Bosque de Chapultepec. Más bosque para más personas. Gobierno de México. Muy bien. Abrimos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, presidente. Preguntarle, a raíz de esta confirmación que se da del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, de COVID, preguntarle si usted hasta este momento se ha practicado alguna prueba de COVID o qué ese procedimiento se está siguiendo para justamente evitar una… tener las medidas de precaución. Y dos, a partir de la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos, saber si aquí en México, por parte del gobierno que usted encabeza, se va a iniciar la investigación, ya se inició la investigación, y si será posible que el gobierno mexicano también solicite interrogar a Joaquín El Chapo Guzmán respecto de lo que pudiera saber sobre las posibles presuntas actividades ilícitas del general Cienfuegos. Gracias. Bueno, acerca de lo primero, yo me cuido. Guardo la sana distancia, eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas desde el principio. Se ha mencionado que si hay tos, si hay calentura, si hay dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba. Son como los síntomas básicos. Yo no he tenido, afortunadamente, eso. Y me hago una prueba, por lo general, por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes. Digamos que mañana se va, se le tocaría. Mañana me corresponde. De COVID. En promedio, llevo ¿cuántas? Como unas 6, 8. De todas formas, y me cuido, y le diría a toda la gente, como siempre, que no debemos confiarnos. Esta es una pandemia muy peligrosa, terrible, causa mucho daño, mucho dolor, sobre todo
se ensaña con quienes tienen más edad, con quienes tienen padecimientos cardíacos, hipertensión, diabetes, lo que ya sabemos y desgraciadamente ha sucedido, y nos duele mucho que pierdan la vida mexicanos, conocidos, amigos, familiares, y no dejar de cuidarnos, no confiarnos, seguir todas las medidas que se recomiendan desde salud, los médicos, los especialistas, los expertos. En el caso de nuestro gobierno, ya son varios los integrantes del gabinete que han padecido de COVID. A uno les ha pegado muy fuerte, a otros menos, y van saliendo. Ahora le afectó al almirante Ojeda y pues tenemos comunicación con él, hemos tenido comunicación. Todavía él… ¿Cómo está? Está bien. Hablé con él antier y ayer y no tiene molestias mayores, está bien. Pero estuvimos juntos el viernes y bueno, pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia, pues no necesariamente tiene que haber contagio. Entonces vamos a esperar a la prueba de mañana, martes. Sí, lo del general Cienfuegos, ¿sí se le investiga aquí por parte del gobierno mexicano? No existe ninguna investigación aquí, ya lo di a conocer. Vamos a esperar el resultado de la investigación en Estados Unidos. Ya conocen ustedes el procedimiento. Mañana se va a resolver si enfrenta su proceso en libertad, como seguramente lo están solicitando sus abogados, o lo tiene que enfrentar en la cárcel, como lo demanda, solicita el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense, argumentando de que no puede tener el derecho de libertad bajo fianza, porque podría escapar y porque tiene vínculos en México con gente poderosa. Es el mismo argumento o alegato que se utilizó para el caso de García Luna cuando le negaron la libertad bajo fianza. Es pues un procedimiento casi de rutina que se sigue en estos casos. El martes, mañana, vamos a saber. Y si no tiene la libertad bajo fianza, inicia ya el proceso con las audiencias y la presentación de las pruebas para saber quiénes, en el caso de ser el responsable, culpable, quiénes participaron, además de el secretario Cienfuegos, en esta presunta
protección a el cartel de el grupo que antes era de los Beltrán Leyva, pero que estaba ya comandado, dirigido por otra persona. Entonces, vamos a esperar el resultado. También es importante volver a decir de que aún en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que se trata de un asunto que no puede descalificar de tajo la función tan importante de protección a la integridad del territorio, a los trabajos de protección civil, como los planes de N3, ahora que nos están ayudando tanto en la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. No se puede, por un hecho como este, aún con todo lo lamentable y escandaloso que sea, no se puede desacreditar de tajo a una institución tan importante para el Estado mexicano como es la Secretaría de la Defensa. Esto no significa de ninguna manera encubrir a nadie. Cero impunidad. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se le castigue. En el caso de García Luna, lo mismo, que si todavía quedan servidores públicos de ese tiempo o gentes vinculadas a García Luna en el gobierno, cuando tengamos más información, no solo se les pide la renuncia, sino se pone a disposición de la autoridad competente. Eso es lo que puedo señalar. ¿Puedo entender entonces que…? Digo esto porque el sábado, de muy mala fe y con muy poco profesionalismo, en el Reforma, que es un periódico contrario a nosotros, se señaló en primera plana que los que actuaban con el general Cienfuegos siguen actuando en la Secretaría de la Defensa. A este periódico, pues, se le olvida o por mala fe no toma en cuenta cómo funciona esa institución. En la Secretaría de la Defensa hay 26 generales de división y pues van ascendiendo por grado hasta llegar a ser generales de división y todos tienen a su cargo regiones militares, zonas militares. Por eso, si termina un gobierno,
y todavía están en activo, es decir, no pasan de los 65 años, tienen una función, ya sea en la Secretaría, como subsecretarios, como jefe del Estado Mayor de la Secretaría, como oficial mayor, o están en las 12 regiones militares o en las zonas militares. Entonces, cambia el gobierno y si ellos todavía no cumplen los 65 años, siguen estando en función. Dicho sea de paso, muchos de los que estuvieron en este tiempo que se hizo la investigación de el general Cienfuegos, pues ya están retirados, porque esta investigación comprende, según el documento que presentó el Departamento de Justicia, de diciembre del 15 a febrero del 17, es todo el 16 y dos meses más, son 14 meses de investigación, de acuerdo a ese documento. Ya hay muchos de esos militares que ya están en retiro. Entonces, este periódico, este boletín pasquín del conservadurismo, pues no toma en cuenta eso y, como lo hace el AMPA del periodismo, lanza una falsedad bajo la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Nada más que tenemos que tener cuidado y actuar con responsabilidad, porque se trata de una institución fundamental para el Estado mexicano. Entonces, sí, hace falta actuar con responsabilidad. Nada más solo para clarificar, en este momento no lo investigan a Cienfuegos. No. En un futuro cercano, inmediato, sí existe esa posibilidad de que la justicia en México sí lo haga. Desde luego, a partir de la investigación, de los resultados de la investigación, se habla en la denuncia de que hay grabaciones, hay pruebas, lo mismo que en el caso de García Luna. Entonces, vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes involucran. Y nosotros tenemos que proceder. Que les quede claro, yo creo que la gente lo sabe, nosotros no vamos a dar protección, no va a haber impunidad para nadie. Nosotros llegamos precisamente para limpiar, para moralizar la vida pública. Y esto que está sucediendo, que es muy vergonzoso, lo advertimos, dijimos en su momento que si no era un narcoestado, era un narcogobierno y sin duda era un gobierno mafioso. Por eso la gente que es muy consciente, el pueblo de México, que es muy inteligente, que es un pueblo sabio, decidió en julio del 18 votar por una transformación, porque insistimos y poco a poco se fue internalizando el mensaje de que no se podía enfrentar una decadencia si no se iniciaba una transformación.
Imagínense lo que hubiese sucedido si no se hubiese dado el cambio. Pues se hubiese mantenido, perpetuado el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Por qué también esta descomposición? Porque las cabezas, los comandantes supremos, no actuaron con rectitud y con autoridad moral. Si alguien se roba la presidencia, y no tiene escrúpulos, pues puede hacer cualquier otra cosa. Si alguien compra la presidencia, pues ¿qué se puede esperar? De que se siga actuando de esa manera. Estaba totalmente infiltrado el gobierno de agencias extranjeras. Que eran las que convivían y en algunos casos hasta decidían en materia de seguridad y del combate al narcotráfico. Imagínense lo que representó permitir desde el gobierno mexicano que se introdujeran armas a México para supuestamente detectar a las bandas delictivas, armas con sensores para poder saber quiénes iban a usar esas armas y así aprenderlos. Parece increíble. Primero, el nivel de ingenuidad. ¿Cómo? Con sensores se iban a saber identificar los lugares donde estaban las armas, en manos de quién. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y lo segundo, pues lo peor, el que se viole flagrantemente nuestra soberanía y que se permita desde el gobierno. ¿El resultado? Bueno, pues las armas se usaron en las bandas, seguramente hasta los mismos funcionarios que manejaban las instituciones les avisaron o les informaron de que tenían sensores y se utilizaron las armas para quitarle la vida a personas. Entonces, dicen, no sabíamos. Claro que sabían, y el gobierno de Estados Unidos nos debe sobre este asunto una explicación, y se les solicitó la información porque ellos cerraron el caso, lo volvieron un asunto secreto.
causó la muerte de muchas personas. Pero todo esto porque no había frontera. Todo este operativo en contra de el general Cienfuegos, como el operativo en contra de García Luna, fue manejado por la DEA. Sobre todo en México. Una cosa es que los detengan en Estados Unidos, pero la investigación, lo básico, se llevó a cabo desde el país. Entonces, a tu pregunta, vamos a esperarnos y vamos a ir actuando, cuidando a las Fuerzas Armadas. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidente, pues preguntarle cómo vio la elección de Coahuila y Hidalgo. El PRI asegura que tiene la ventaja en los resultados preliminares. Morena pues desconoce este avance. ¿Cómo vio esta elección? Sería mi primera pregunta. Mire, yo en este caso lo que celebro es que no hubo violencia, que acudió la gente a votar, muy poca, pero participaron. Y eso es lo más importante, más destacado. Ya las autoridades electorales van a decidir quién gana. Y si hay inconformidades, hay procedimientos para acudir a esas denuncias y adelante. Lo que nosotros tenemos que procurar es que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no haya falsificación de actas y que se entienda que ahora ya es delito electoral el fraude y que quien comete un fraude no tiene derecho a fianza, porque ya se considera un delito grave. Entonces hay que esperar a ver qué resuelven las autoridades. Yo me entero de las elecciones de ayer por la información oficial, es decir, a través de lo que dicen los órganos electorales y por los medios de información. Quiero hacerlo así, no quiero estar monitoreando como era antes, desde la campaña, cómo están los partidos, no me corresponde. La gran diferencia que había entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero es que Porfirio Díaz elaboraba las listas de quienes iban a ser candidatos y desde luego quienes iban a ganar. Mandaba las listas a los estados para diputados federales, para senadores. No había muchos cambios de gobernadores porque por lo general tardaban 10, 15, 20 años como gobernadores, eran los mismos. Tampoco había mucho cambio en las cámaras, porque había reelección permanente. Habían quienes llegaban y, si acaso,
pasaban de un sillón de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, ya más acolchonado, más muelle, y ahí se quedaban dormidos y a veces ya no despertaban de tanto tiempo que pasaban como diputados o como senadores. Ya se sabía de antemano quién iba a ganar. Ese era el porfiriato. Con Francisco I. Madero, él se enteraba por los periódicos de quién ganaba, porque era un presidente demócrata. Esa gran diferencia. Entonces, yo no quiero involucrarme en las elecciones, quiero enterarme por los organismos electorales y por los medios. Muy bien, presidente, gracias. Sobre la situación del COVID, presidente, pues el presidente Donald Trump la semana pasada hizo algunas declaraciones, pues dijo que México está muy infectado de COVID y que por el crimen y otras razones se ha hecho muy difícil el tránsito de mexicanos en su frontera. Si usted tiene alguna opinión sobre esto. No, que respeto ese punto de vista del presidente Trump. No voy yo a polemizar. Nosotros queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y ser muy cuidadosos porque estamos a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Ya están por celebrarse las elecciones, incluso ya están votando por correo, ya empezaron a votar, millones ya han votado en Estados Unidos. Entonces, es mejor esperarnos y ser prudentes. Ya por último, presidente, en su pasada visita a Sonora, la gobernadora Pavlovich le entregó un plan de 173 proyectos para municipios para pedirle que fueran incluidos en el presupuesto federal. Si usted tiene alguna respuesta sobre estos proyectos que le entregó. Sí, todo lo que podamos ayudar a Sonora lo vamos a hacer, como lo hacemos con todos los estados. Nada más que el gobierno federal maneja un presupuesto, los estados lo mismo y los municipios. En algunos casos, por tratarse de mejoramiento urbano, por mucho abandono, se apoyan municipios, como es el caso de Hermosillo, para la pavimentación de las calles. Vamos también a apoyar a Cajeme, en Ciudad Obregón se va a apoyar, los 8 pueblos yaquis se van a arreglar, se va a mejorar la infraestructura en los 8 pueblos yaquis. Se está trabajando desde el inicio del gobierno en las ciudades fronterizas, en San Luis Río Colorado, en Nogales. Ahora ya nos comprometimos a trabajar en Naco, en Agua Prieta. Estamos ayudando, pero también corresponde hacer obras de infraestructura a los estados y a los municipios. Lo de componer las calles es una necesidad muy sentida, no solo en Sonora, en todo el país. Acabo de ver una encuesta del INEGI reciente y el principal problema para muchos
ciudadanos es el mal estado de las calles, los baches. ¿No tendrán ustedes el informe de hoy del INEGI? Entonces, lo vamos a mostrar para que se haga un llamado a las autoridades locales. Hay que arreglar las calles. Desde luego, si se puede bien, como debe ser, drenaje primero, agua potable, luego pavimento, luego alumbrado público, no pavimentar y luego abrir para poner el drenaje. Primero lo primero. Pero miren lo que dice la gente en la encuesta. En primer lugar, baches en calles, problemáticas en ciudades. Esto es en septiembre. En marzo era 76.5%. Ya en septiembre aumenta a 77.8. En el caso de alumbrado público, ahí hubo una disminución. Era 60.1 en marzo y bajó a 58.5. Delincuencia, robo, extorsiones, secuestros, fraudes. En marzo 63.9. Ya en septiembre 58.4. Pero fíjense, bache 77.8, delincuencia 58, ¿cómo estarán las calles bombardeadas? Esto ayuda, pues, a que si tienen ahorros los gobiernos locales, porque no se le paga tanto a los regidores, porque no compran vehículos de lujo, porque no viajan tanto, pues todo a componer las calles, arreglar las calles en general. Muy bien, Shaila. Ya Sonora no va a ser ahora ya. Tú. Compañero, ni modo. Gracias. Buenos días, presidente. Varias preguntas y retomando el tema electoral del día de ayer, quisiera preguntarle si considera como una derrota para Morena los resultados, particularmente Coahuila. No, no opino de eso. No, yo creo que es un triunfo para la democracia si la gente participa y hay elecciones limpias y libres, gane quien gane. Gracias, presidente. Segunda pregunta, sobre el tema del general Salvador Cienfuegos, preguntarle si considera entonces que en la plana mayor actual del ejército no habría ningún mando o general coludido aparentemente con el general Cienfuegos, o que haya participado en estas actuaciones irregulares o corruptas que investiga el gobierno de Estados Unidos. Hay que esperarnos a la investigación, porque no se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores, operadores. No es solo la llamada, ¿no? Si es que se dieron las llamadas o la comunicación entre el general y el jefe de la banda. Tenían que haberse mencionado nombres. Tiene que haber
otras gentes involucradas. Entonces vamos a esperarnos. Decía hace unos días que habría posibles suspensiones para personas militares que hayan estado involucradas con el general Cienfuegos. Preguntarle cómo ve este proceso y si ya hay militares suspendidos. Vamos a esperar el resultado de la investigación, pero desde luego nosotros no podemos, si hay alguien señalado y se le demuestra de que participó en un acto de vinculación con el narcotráfico, pues no puede ser funcionario, y si se trata del ejército y está en activo, pues tiene que ser retirado y puesto a disposición de la autoridad competente, y si está en retiro, puesto a disposición de la autoridad competente. Pero eso hasta que se tengan los elementos, porque se habla de pruebas, tanto en el caso de García Luna como del general Cienfuegos, ¿no? De muchísimas llamadas, incluso de videos. Entonces vamos a ver qué es lo que hay sobre esto. Y sí vamos a solicitar nosotros al gobierno de Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas. ¿Con esta información se abriría una investigación de la Fiscalía General? Sí, hasta entonces, porque no se tienen elementos ahora, no se tenían elementos. A mí me informan, ya lo dije, que hace como 15 días la embajadora, de que había una investigación en curso en Estados Unidos, y me menciona de que se estaba involucrando al general Cienfuegos, y pues tomo nota. Hay muchas investigaciones abiertas. Aquí no hay, no había nada, no existe ninguna investigación en contra del general Cienfuegos. Lo que hay es la demanda de que declararan militares por el caso de Ayotzinapa. Cuando llegamos nosotros, pues ya se reinició la investigación, y no solo se está pidiendo la declaración de militares, sino ya hay órdenes de aprehensión en contra de militares por el caso de Ayotzinapa, como ya hay muchos detenidos que participaron o que tuvieron que ver con lo de Ayotzinapa. Entonces, pero en este caso en particular de vinculación del general Cienfuegos con este grupo, no teníamos nada. Yo recuerdo, ya se los decía, que como ando siempre recorriendo el país, soy andariego, me tocó estar en Nayarit cuando la Marina lleva a cabo una masacre en Tepic. Ese día estaba yo ahí, una noche. Esto en enero del 17. No sé si enero o febrero del 17. Que fue cuando subieron un video
que eran como fuegos artificiales en la noche, ametrallaron desde un helicóptero de la Marina a un grupo en Tepic. Entonces, a mí me dan la información en la noche de que habían incluso asesinado a jóvenes, a menores de edad. Entonces, al día siguiente, yo estoy en gira y lo denuncio. Incluso lo escribí en mi Face. A ver si lo encuentras. Es enero. Pues resulta que ahí asesinaron al jefe de esta banda. Al que acusan de tener las relaciones con el general. Claro, me respondió la Marina y no sé si el ejército, eso lo vamos a ver. Ahí ayúdenme ustedes, porque debe de estar en las, en las hemerotecas o en los archivos de los periódicos. Ya ven que entonces todos los periódicos se nos lanzaban. Bueno, como ahora, pero como hice la denuncia, de inmediato me contestaron que no habían menores de edad y que eran delincuentes. De todas formas, yo recuerdo que planteé que ese no era el método, la manera de actuar, que abandonaban a los jóvenes y luego cuando se echaban a perder, los ametrallaban, los aniquilaban con masacres. Resulta que ahí asesinan a este señor, al jefe de la banda. Estaba yo en Tepic, Nayarit, porque la investigación la refieren a Tepic y a una parte de Sinaloa, pero básicamente, no Tepic, sino Nayarit, sí, básicamente. Y si me permite un tercer tema, reserva de si está la imagen. ¿Qué opinión le merece que su hermano Pío López Obrador haya solicitado investigar penalmente, incluso sancionar hasta con 12 años de cárcel a quienes difundieron los videos en los que se le observa recibir dinero de David León? Pues no estoy de acuerdo con él. Yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar. En lo que tiene que ver con las funciones públicas, no tengo hermanos. Son asuntos particulares, en este caso, y que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales. Entonces no está de acuerdo. No estoy de acuerdo y no se va a
hostigar, a perseguir a nadie. Están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa. No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa. Ese es un asunto de ellos, pero yo no tengo nada que ver en esto, absolutamente nada. Y y en vez de ayudarme, en este caso, esa denuncia de mi hermano me perjudica o nos afecta relativamente, que también, si no es por eso, es por otra cosa, y pues va a seguir el Universal y va a seguir el Washington Post y el New York Times y el Reforma, etcétera, 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 ¿no? Con lo mismo, porque al final de cuentas están en contra de la transformación. Ellos quieren precisamente que siga la política de García Luna, que siga la corrupción en México. Entonces, como decidimos acabar con la corrupción y con los privilegios y con el nepotismo y con el amiguismo y con todas esas lacras de la política, pues están muy molestos. Entonces, cualquier cosa, pues les incomoda, pero no los voy a testerear con nada, solo ejerciendo mi derecho de réplica, porque también estaban muy mal acostumbrados a que solo ellos cuestionaban, gritaban como pregoneros, se nos lanzaban con todo y callaban como momia para proteger al régimen. Entonces ahora, despacito, porque yo no hablo de corrido, pues les contesto, ejerzo mi derecho de réplica, nada más, eso es todo. Pero de ahí a que al Ministerio Público y censura y persecución, no. Primero, este no es un gobierno autoritario, y segundo, ellos no son periodistas independientes, defensores de causas justas, defensores del pueblo. Ellos son periodistas al servicio de grupos de intereses creados que están ahora inconformes con la política que estamos llevando a cabo. Pero aún con esa concepción conservadora y reaccionaria, pues tenemos nosotros que garantizar, y lo hacemos por convicción, la libertad de prensa. Esto fue, sí, entonces fue en febrero. Sí, el 14. A EPN, a Osorio Chong y al secretario de Marina, aclaren por qué ordenan masacrar a seres humanos como sucedió recientemente en Tepic, Nayarit. Pero hay uno que es del día siguiente, pero en fin. La estrategia del uso de la fuerza no ha dado resultado. Fíjense, ¿desde cuándo estamos hablando de esto?
De Calderón a la fecha, 1 millón de víctimas de la violencia. No se debe apagar el fuego con el fuego. Abandonen la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. Ya basta de la guerra. Esto fue de Tepic, pero hay otro del día siguiente de esa masacre, porque llegué, me acuerdo, a Tepic en avión y en el aeropuerto habían 2 o 3 helicópteros estos grandísimos. Y hice un recorrido, iba yo hasta, estuve 2 días o 3. Y en la noche fue cuando ejecutaron a esta banda y hubo esa masacre. Y al día siguiente, que estuve, creo que por Rosa Morada, por Ruiz, por ahí, ahí me manifesté. Es más, iba yo después al norte, a Tijuana, y de ahí me fui a Los Ángeles, a un meeting, porque en ese entonces estaba iniciando el gobierno del presidente Trump. Y fuimos a apoyar a los paisanos en la Plaza Olvera de Los Ángeles. Llevamos a cabo un mitin en esos días. Por eso yo creo que fue en enero. Esto. Ah, en Rosa Morada, 11 de febrero. Sí. Y saben también, porque todo esto tiene su explicación. Acababa de declararse, creo que el presidente Trump o alguien del gobierno de Estados Unidos, que en México no se hacía nada en contra del narcotráfico. Es buena la investigación, ¿eh? O sea, para ustedes, en enero. Esto fue el ¿qué? El 11. Entonces quiere decir que fue el 10. Antier, sí, no. Pero ahí me acuerdo que, a ver si no, súbelo, porque hablé de que se había hecho una declaración en Estados Unidos. ¿Mande? Usted el 12 de febrero estuvo en Acaponeta, Nayarit, sí. Y ahí habló de lo de las masacres. Sí. Y lo dijo textualmente, ajusticiaron a 10 seres humanos sin que yo garantice que la paz y la tranquilidad estarán de regreso en Nayarit. Y varios medios locales tenían testimonios de que hubo menores de edad, pero al final los vecinos de la unidad no quisieron hablar por eso miedo. Es. Usted y yo estábamos ahí en Acaponeta, yo la acompañé a esa gira. Exactamente. Y cuando hicimos todo ese recorrido por todo el estado, había muchísima, muchísima seguridad, pero sí había versiones de que había menores de edad. Usted me preguntó también qué decían los medios nacionales. Y haciendo una cobertura entre compañeros, entre colegas de medios nacionales, los testimonios, porque usted me preguntó, sí, qué sabía yo, los testimonios de los colegas de medios nacionales y corresponsales señalaban que sí había vecinos que afirmaban que había menores de edad entre las personas fallecidas, pero que no iban a decir nada porque tenían miedo y estaban amenazados. Eso fue lo que
con algunos colegas pudimos checar. Mire, este párrafo es importante. Estos dos. Hoy hoy en un periódico de circulación nacional se publicó una opinión de que hay que tomar en cuenta, que señala que la masacre en Tepic pudo ser un montaje doloroso para mandar mensaje al gobierno de Estados Unidos de que aquí sí se usa la fuerza y se combate la delincuencia. Sería un propósito doblemente reprobable. ¿Cómo se va a ofrendar sangre mexicana nada más para que Estados Unidos, para que en Estados Unidos estén a gusto? Hay que aclarar dicha acción en caso de ser verdad, porque acaban de declarar allá de que no se hacía nada. A lo mejor era parte de la investigación que traían, pero aquí termina, según la información que presentó el Departamento de Justicia, la investigación contra el general Cienfuegos, porque aquí asesinan al, no sé cómo su nombre, pero tiene un nombre. No sé si Juan Francisco Patrón es exactamente. Muy bien, adelante. ¿Ya? Ustedes dos. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de Tiempo.com y PuenteLibre.mx. Hace tiempo que usted, bueno, recientemente, dos, tres meses, no recuerdo la fecha exacta, usted ordenó la militarización de los puertos, la toma física y estratégica por parte de la Marina. Esto ha generado una guerra, o ha acelerado la guerra entre los cárteles que se disputan el tráfico de drogas. La pregunta concreta es, ¿qué resultados ha tenido? Hay evidencias, bueno, ya se dio a conocer que empiezan a encontrar grandes desfalcos fiscales. ¿Cuál es el resultado de esta intervención militar? Todavía estamos iniciando. Se nombró a Rosa Isela Rodríguez para hacerse cargo de todos los puertos y contar con el apoyo de la Secretaría de Marina. Es un proceso de transición hasta que se apruebe la ley que le dé a la Secretaría de Marina el manejo de todos los puertos. Pero por razones estratégicas, ellos tienen el control de la vigilancia, eso no necesita una reforma especial. No, dependía básicamente, o dependen todavía, de la Secretaría de Comunicaciones. Por ejemplo, el caso de Rosa Isela se va de directora de puertos de la Secretaría de Comunicaciones. Y yo lo que quiero, o lo que considero se necesita, es que esa dirección de puertos esté a cargo de la Secretaría de Marina, porque por los puertos entra contrabando y droga, y está llegando droga de Asia a los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, y son estos químicos peligrosos que afectan mucho. Y estos puertos siempre han tenido mucha presencia de la delincuencia organizada. Tan es así, les comentaba, que un estado como Colima, que era muy tranquilo, pasó de repente por el puerto de Manzanillo a ser el estado con más homicidios por habitantes. Entonces, por eso tomamos la decisión
de que la Secretaría de Marina se haga cargo del manejo de los puertos. Existe ya la ley que lo va a permitir, o la reforma de ley que lo va a permitir. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados y yo espero que se apruebe lo más pronto posible en la Cámara de Senadores. Lo mismo que estoy esperando, porque nos hace falta que se apruebe lo de la desaparición de los fideicomisos y de los fondos que son focos de corrupción, los fideicomisos. Entonces, ya se aprobó en el caso de los fideicomisos, también en la Cámara de Diputados, y falta que se apruebe en la Cámara de Senadores. Espero que esto se pueda llevar a cabo, porque así vamos a poner orden por la corrupción que imperaba en estos fideicomisos, casi en todos. Y ya quedamos de que en esta semana les vamos a presentar un informe sobre estos fideicomisos, cómo se manejaban. Son 110, a lo mejor no vamos a tratar aquí los 110, vamos a poner algunos ejemplos. Yo creo que con 10 ejemplos es suficiente y les entregamos toda la información a ustedes, o se pone a disposición la información a través del internet sobre el manejo corrupto de los fideicomisos. Entonces, por eso hay muchos que están defendiendo el que no desaparezcan los fideicomisos, porque eran pequeños gobiernos que hacían lo que querían. En el caso de los puertos, pues se va a avanzar en esa dirección para tener control en las aduanas de los puertos, en el manejo de los puertos, la operación de los puertos, la vigilancia de los puertos. Y como se trata de delincuencia organizada y es la amenaza a los funcionarios públicos de plata o plomo, pues se requiere que esté la Secretaría de Marina. Se está haciendo ya un diagnóstico de cómo funcionan los puertos. Desafortunadamente, Rosa Isela Rodríguez, que queremos tanto, que le tenemos tanta confianza, que es una mujer honesta, íntegra, también le dio COVID y se puso mal y ha estado pues recuperándose, pero va adelante el plan para que Marina se haga cargo. ¿Para cuándo tentativamente pudiera estar en operación? Yo creo que antes de que finalice el año, ya. Yo espero que esta semana se apruebe la ley en el Senado sobre el manejo de puertos. Decirle a los marinos mercantes que no se preocupen, que al contrario les va a ir mejor, que no se van a quedar sin trabajo, que no se dejen manipular por los mafiosos, que vamos a limpiar, que a todos nos conviene que haya transparencia. En otro tema, hoy empieza la discusión en la Cámara de Diputados sobre varias leyes relacionadas con el presupuesto, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Hay dos áreas específicas. Uno,
que la oposición critica o lamenta que no hay una política de apoyo a la inversión privada. Y la otra, que hay excesos en la fiscalización, por ejemplo, señalan que establecen, por ejemplo, la figura del tercero, es decir, en el caso de que encuentren una irregularidad, puede de inmediato la autoridad, en el ejercicio de la función de revisión, determinar la suspensión de la autorización para emitir facturas a los terceros o bien ir hasta el nivel de las cuentas, así como se da prioridad al embargo de las cuentas bancarias si de entrada encuentran una revisión domiciliaria irregularidades. Ellos dicen que es exagerado porque sin tener todavía una definición les paralizan el negocio. La pregunta concreta es uno, ¿cuál es la política de apoyo a las empresas privadas, que ellos dicen no tener apoyos? Y la segunda, ¿cuál es la política en la revisión, en la inspección, en la fiscalización? Porque dicen que es extremadamente agresiva, considerando que México es de los pocos países en el mundo en los cuales las facturas las emite la propia autoridad fiscal y luego las cuestiona la propia autoridad fiscal. Sí, yo creo que se está actuando con profesionalismo y con orden, con honestidad en el SAT, porque era mucho el abuso. No pagaban impuestos, las grandes corporaciones tenían a sus representantes en el SAT, tenían tomado el SAT. Salía un funcionario del SAT y se iba a un despacho particular para asesorar a contribuyentes y que no pagaran impuestos para llevar a cabo evasiones de impuestos. Era un asunto descarado lo del manejo de las facturas falsas, las llamadas factureras. Eso en los últimos 10 años creció como nunca. Despachos manejados por delincuentes de cuello blanco. Hay todavía denuncias penales pendientes porque queremos erradicar por completo estos vicios, estos actos de corrupción. Y de aquí lo hemos dado a conocer cómo los grandes contribuyentes no pagaban impuestos. Esto llevó a modificaciones a la ley para que se cumpla con el pago de las contribuciones o el pago de impuestos. Y una vez que ya se entienda de que son otros tiempos, tenemos el compromiso de simplificar y lo vamos a hacer para que no haya tanto trámite y el contribuyente pueda pagar sus contribuciones sin tanto papeleo, pérdida de tiempo, ¿sí?, sin tanto burocratismo. Pero teníamos que poner orden en la recaudación. Si no lo hacemos así, con la crisis económica, y además como nos los pedían algunos, de que diéramos treguas para el pago de impuestos, pues se nos hubiese caído la hacienda pública, se nos hubiese caído la recaudación y estaríamos metidos en una situación
de déficit de ingresos. Afortunadamente esto no ha sucedido, o ha habido una disminución, pero nada en comparación con lo que hubiese pasado si no hubiésemos tomado medidas de que pagaran impuestos. Los grandes contribuyentes en este año han pagado de deudas cerca de 100,000 millones de pesos. Y estoy hablando de grandes voy a mencionar dos: Walmart, FEMSA, y hasta ahí me quedo. ¿Mande? ¿No ha habido reacción de FEMSA? No, 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 salió por ahí de que había declarado el dueño de FEMSA de que iba a aportar el doble para vengarse. No lo creo. Es decir, no, considero que sea cierto. También se le atribuye a él de que apoya al de Coparmex, que está en contra nuestra constantemente, y al de Frena, el señor Lozano, pero también no hay pruebas, no hay evidencias. El señor Lozano en efecto trabajó en FEMSA desde hace mucho tiempo, y él yo lo considero que aún con las diferencias que tenemos actúa porque piensa de esa manera, porque piensa de esa forma. Ese es mi… Entonces, en el caso de cómo apoyamos a los empresarios, los apoyamos porque no aumentan impuestos, no han aumentado los impuestos. En el sexenio pasado les aumentaron los impuestos con la llamada reforma fiscal. No estoy mintiendo. Ahora no hay aumentos de impuestos. Ni va a haber aumentos de impuestos en términos reales. Los apoyamos porque a los pequeños se les entregan créditos, como nunca se les han entregado créditos, casi 2 millones de créditos hasta ahora entregados a pequeños empresarios, con tasas de interés que no se otorgan en los bancos comerciales, tasas equivalentes a lo que fija el Banco de México, 5%, ahora menos, tasa de interés anual, con plazos para los pagos a 3 años. ¿Cómo se le ayuda al empresario? No aumentan los combustibles, no aumenta el precio del diésel, del gas, de las gasolinas, no aumenta el precio de la luz. ¿Cómo se le ayuda a los empresarios?
no permitiendo que los extorsionen. ¿Cómo se ayuda a los empresarios? Con un gobierno que garantiza de verdad el Estado de Derecho y que no permite la corrupción y que está invirtiendo y promoviendo la inversión para que haya empleos, para que haya bienestar en el país. ¿Cómo se apoya a los empresarios? Con algo que es muy importante, procurando todos los días de que haya paz, que haya tranquilidad. Acabamos de pasar por la etapa más difícil de la pandemia, todo el mundo apostaba de que iban a haber asaltos a negocios, saqueos, desorden, no hubo nada de eso. Y vamos poco a poco recuperándonos de la crisis económica. Y una vez que ya se entienda de que todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad fiscal, el compromiso es ir a la simplificación, darle toda la confianza a los contribuyentes, no tratarlos como si fuesen delincuentes en potencia, sino darles toda la confianza. Ahora yo pido la comprensión porque habían unos muy mal portados, mal acostumbrados, y no era justo que pagaran impuestos los campesinos, los indígenas, los obreros, los maestros, los comerciantes, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios y los de mero arriba no pagaban. Y cuando pagaban se les devolvían sus impuestos. Y estoy hablando de miles de millones de pesos. Entonces eso ya se terminó. Lo mismo en el caso de las facturas falsas, una cosa totalmente fuera de control. De repente se hicieron millonarios unos cuantos despachos que se dedicaban a eso, defraudar con facturas falsas. Empezó eso de 10 años a la fecha, una cosa nueva. Entonces, ahí sí se está aplicando la ley y no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a estar presentando denuncias en todo lo que sea evasión, fraudes fiscales, porque si no tenemos recaudación, pues no podemos financiar el desarrollo del país, o tendríamos que recurrir al aumento de impuestos o a contratar deuda, a endeudar a México, y eso no lo vamos a hacer. Una más. Mujer. No había dicho que yo… Ah, bueno, perdón. Presidente, preguntarle sobre el tema del general Cienfuegos. ¿Qué lectura le da el hecho de que no les hayan compartido información de esta investigación que empezó hace pues aproximadamente un año, de que se hayan enterado hasta ahora? Pues es un procedimiento que tienen en el gobierno de Estados Unidos. Ellos actúan pues con independencia. Aquí lo importante es que nosotros también actuemos con independencia. Lo que no se vale
es de que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin darle a conocer al gobierno de México lo que están investigando. Es su derecho, porque se trata de un gobierno soberano, pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo desde que llegué a la presidencia hablé con los encargados de seguridad y les dije que no íbamos a recibir órdenes de ningún gobierno extranjero y que se iba a cuidar la soberanía. Y son de las cosas que agradezco del presidente Trump, de que nos ha respetado. En dos o tres ocasiones ha ofrecido en buen plan cooperación, es decir, el envío de personal para enfrentar a bandas de la delincuencia y de manera respetuosa le he dicho que no, que eso es un asunto que nos corresponde a los mexicanos. Pero antes eso no se cuidaba. Prácticamente se apoderaron de algunas instituciones. Por eso yo creo que se confiaban los funcionarios. Porque era demasiada la relación. Había una especie de promiscuidad. Entonces, si pensaban estaban bien allá, porque aquí les servían, pues nunca les iba a pasar nada. Eso es lo que yo supongo, porque si hubiesen tenido algún problema en esa relación, que al parecer no tenían, pues no viajaban para Estados Unidos, ¿no? Estaban muy confiados, iban a vivir allá. A mí me importa mucho el que se respete la soberanía. ¿Ve el riesgo de que este tema sea utilizado por Donald Trump ahora en esta campaña? Que si ese tema… Ajá, el tema del general Cienfuegos, el tema de García Luna, que sea utilizado de manera electoral en medio de la campaña. Yo creo que no, porque ya está por finalizar la campaña y porque el tema de México se salió de la agenda, afortunadamente. Ya les explicaba yo que son otros los temas que están debatiendo y espero que no se incluya el tema de México. Hay un cambio sustancial en las campañas, no hay el cuestionamiento a México que hubo en la campaña pasada. No es un tema México, sobre todo las expresiones,
la descalificación a los mexicanos. Eso ha sido muy diferente. Ya no hay eso. Y eso lo agradezco. A mí, cuando fui a la Casa Blanca y escuché al presidente Trump hacerle un reconocimiento a los migrantes mexicanos, a nuestros paisanos, yo creo que es la primera vez que se hacía en mucho tiempo, de que llegan a trabajar, de que invierten, de que contribuyen, generan empleos, apoyan el progreso de Estados Unidos. Creo que eso no se había escuchado en mucho tiempo y siento que fue del agrado de muchos mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Entonces, es un discurso distinto. Es que estuvo muy fuerte hace 4 años, muy fuerte. Bueno, por eso fui a la Plaza Olvera, a Los Ángeles, y lean ese discurso, lo que dije ahí. Ahora ya es un cambio importante. Y esa es la política que queremos nosotros mantener con Estados Unidos, una relación de cooperación y de respeto mutuo, no de descalificaciones. Entonces, yo espero que estos asuntos pues no se mezclen con lo electoral. Presidente, ¿y en qué momento usted va a pedir esta información para ver qué tan involucrados estarían otros elementos del ejército? Usted ha dicho que por el bien de las instituciones, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, pues es mejor que se conozca la verdad. Ahora, ¿hasta dónde va a esperar o el gobierno mexicano va a estar pasivamente, digamos, en tanto se realizan las investigaciones allá? ¿O hasta qué momento va a esperar para ustedes investigar aquí si es que existe o no este tipo de conductas delictivas en el ejército, sobre todo pues ahora que usted les ha encargado más tareas y que son parte fundamental del proyecto sí, de gobierno? Sí, yo tengo que cuidar la institución. Todos los mexicanos debemos de cuidar. Esa es mi opinión respetuosa a las Fuerzas Armadas. No apostar a que se socaven, se debiliten. El ejército nuestro es un ejército surgido de un movimiento popular. Yo siempre he dicho y lo creo, de que el soldado es pueblo uniformado. Es una muy importante institución del Estado mexicano. Entonces, no podemos apostar a debilitar una institución como el ejército. Se debe de reformar, y eso es lo que se está haciendo. En este caso, aún con lo complejo y vergonzoso, debemos de focalizar bien el problema, encapsularlo, enfrentarlo, quitar ese mal y cuidar toda la institución. Todo esto en el caso de que las pruebas sean contundentes, que eso es lo que hay que esperar. Por eso no podemos adelantar juicios.
Pero en el peor de los casos, que se demuestre de que hubo un involucramiento del secretario de la Defensa, del gobierno, del presidente Peña Nieto en asuntos de narcotráfico, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? Hay que resolver lo que tuvo que ver con eso. Pero, por poner un ejemplo, ¿qué tienen que ver los ingenieros militares? ¿Qué tienen que ver los médicos militares? Incluso, ¿qué tienen que ver oficiales y generales que actúan con rectitud, con integridad y que no están involucrados en estos asuntos? Entonces, por eso esperemos y yo voy a pedir toda la información sobre este tema, porque es una institución fundamental, es una institución de instituciones, es un sostén, es un pilar del Estado mexicano. Entonces, voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema, ahora sí que como comandante supremo voy yo a ser el vocero, porque es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento, informar, para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución. Esto quiso el Reforma el sábado. Y lean lo que manejaron, porque no es que yo diga que estuvo mal, no, vean el tratamiento que le dan al tema. Claro, es un desconocimiento completo a lo que es la institución militar. Evidentemente, generales que hoy existen fueron quizás cercanos por la cadena de mando que hay, no porque sean estén involucrados. O pues sí, porque así son los ascensos. Les decía yo de que pues apenas hay 26 generales de división y son 12 regiones. Ahora ni siquiera tenemos para cubrir todas las regiones con generales de división, porque hasta el 20 de noviembre van a ascender y se van a cubrir todos los puestos de mando. Entonces, son los mismos. Termina un gobierno y no se van todos los generales. Se va el secretario de la Defensa. Pero si el general todavía no tiene 65 años cumplido, continúa laborando, ya sea como comandante en una región militar o ya sea en cargos en la Secretaría de la Defensa. Entonces, cuando dice el Reforma, todos estos siguen ahí, pues sí, porque pues es una carrera militar y hay muchos de los que ya están en retiro, pero los jóvenes o los que tienen menos edad, que eran coroneles, pues ya son generales y siguen ahí. Claro que van a seguir y además los necesitamos y les tenemos confianza y nos están ayudando mucho. Y esto no debe también malinterpretarse. No estoy yo protegiendo a nadie. He sido muy claro
no hay impunidad, cero corrupción, cero impunidad, trátese de quien se trate. Por eso no tenemos problemas con nuestros adversarios ni con ningún gobierno extranjero. No nos dejamos chantajear por nadie, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Somos libres. Entonces, por eso puedo pedir, de acuerdo a los procedimientos legales, que nos envíen la información sobre este caso para saber quiénes están involucrados y no podríamos permitir de que se juzgue a nadie si no hay pruebas. Solo por razones políticas o de otra índole. Eso no, no lo permitimos aquí ni lo permitimos en el extranjero, tratándose de un mexicano, que por cierto, cualquier mexicano que está siendo procesado o va a iniciar un juicio o tiene que enfrentar una acusación, tiene asistencia del gobierno de México, asistencia consular, como se dio en este caso al general Cienfuegos y a todos, porque son mexicanos y lo tenemos que apoyar y proteger a ellos y a sus familias, independientemente si están en el extranjero sometidos a juicios, porque son mexicanos. Muy bien, nos vemos mañana. Gracias. Mañana. ¿Eh? Mañana. Les invito al Monumento a la Revolución.